irme, ya. La revolución se extendió rápidamente por otras zonas de México, donde se producían levantamientos similares al de Dolores. En el sur del país, por ejemplo, cobra relevancia una insurrección a cargo de otro religioso. José Mariano, un fuerte aplauso. Portando su banderín, acompañado de su contingente. ¿Se me fue la señal de TV Azteca? ¿Qué hago? A ver. ¿Se te fue la corriente? No, la señal de TV Azteca. ¿Ah? Sí, es cierto, güey. La noche fui y no estaba. Bueno, la mañana. A las 2 de la mañana. Ah, no, ya estaba arriba, echando pata. Despidámonos con un fuerte aplauso a los niños de la quinta. Oye, en Toluca, Itácuaro, estaba Benedicto López, José María Morelos, comenzaba su campaña en el sur de Michoacán y México. Mientras Miguel Sánchez y Julián Villar controlaban el Valle del Mezquital al norte de la independencia de México. Las provincias norteñas como Texas, Coahuila y Nuevo León también se habían sumado a la causa insurgente. José María González Hermosillo inició la rebelión en la batalla de San Real. Julián Carrillo, fuerte el aplauso, viene aportando su banderín, su escolta y contingente. Thank you.
así como las escuelas de este municipio hacen su presencia en este magno desfile patriótico celebrando el bicentenario de la independencia. Agradecemos su presencia en este desfile. Orígenes de lo que somos, nos permite reflexionar sobre el presente para poder impulsarnos hacia el futuro. Hoy, este 16 de septiembre, con este magno desfile, estamos conmemorando el bicentenario del inicio de la lucha de nuestra independencia. Es un agua. He aquí el contingente del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. A nombre del honorable Ayuntamiento Constitucional que preside la maestra Julia Olaya Zavala Hernández y de toda la comuna, agradecemos la participación de todas las instituciones educativas. Nuestro agradecimiento, un agradecimiento